Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hoy en vivo, este partido de eliminatorias. Una ocasión histórica, Mario. Ya veremos qué nos depara este partido, Fernando, pero me parece que están todos ilusionados con esta copa, ¿eh? Y bueno, quieren seguir avanzando. Acá no, nadie se quiere quedar a mitad de camino. Este es el equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Ahí está la formación con 3 en el fondo, 4 jugadores en la mitad de la cancha y la posibilidad de atacar por los costados, además con 3 de muy buena intención ofensiva. Puede gustar o no, pero la pasión que genera este deporte, yo no la comparo con ningún otro, Mario. Y a mí me gustan todos los deportes, ¿cómo no me van a gustar? Pero este espectáculo es incomparable, es una fiesta. Ya se mueve el balón y ya lo saben. No, Juanito, la pila si quiere. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Árbitro que no compre la pelota que sigue. Pase profundo. Esa va directo al arco. Llega cortando bien y recupera. Quiere tirar el centro. Pone fin al peligro. Ahí se viene y si se anima lo clava. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Ese disparo que no llega a ningún lado. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Luis Segovia. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Ahí se viene y la va a tener. Pierde la posesión. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Richard Sunke.
Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Centro bueno, lo puede definir. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Tiro de esquina al centro del área. Rechaza el balón. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. El centro magnífico. Era mano y el árbitro que deja seguir. Era mano, pero el árbitro estaba al lado. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Se viene el tiro de esquina al área. Y la jugada termina ahí. ¡La volea! Esto es penal, pero clarísima la mano. Se empieza a ilusionar la hinchada. ¡Gol! ¡Abrazarse después del penal! Y vemos en la repetición que levanta la cabeza, mira dónde va el arquero y la pelota va al otro lado. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Luis Segovia. Cristian Pellerano. Lorenzo Farabelli. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Mira esa bombeta que ha mandado. Y la pelota, Marito. ¡Ojo que la clava! ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empesquidi! Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Y sí, Fernando, podemos decir que el arquero regala la pelota y el rival lo aprovecha de la mejor manera. ¿Y cómo? Haciéndole el gol.
Y la pizarra por ahora 1-1. Ha conseguido muy bien ese balón. Richard Sunke. Se viene el gol, atento. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Sigue sin parar, gana terreno. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Busca el segundo palo. Pero el cancerbero muy seguro, quedándose con la pelota. Luis Segovia. Richard Sunke. Luis Segovia. Y así le pega la pelota. Mira eso, golazo. Una maravilla. Guárdelo que esto no se ve todos los días. Cuando nadie se lo esperaba, un balón que viene por ahí perdido, este jugador que se resuelve pero perfectamente, mete una volea impresionante y la clavó. Y por ahora el marcador 3-1. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Atentos que esto puede ser peligroso. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Qué elegante para quedarse con el balón. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Dejó a toda la defensa paradita. Nadie se imaginaba que le iba a pegar de volea para meterla ya a media altura y a la izquierda del arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Se termina el peligro con esto. ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Pegale, pegale! ¡Qué manera de atajar el balón! Cristian Pellerano. Lorenzo Farabelli. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Era una jugada. Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. Se viene la amarilla y se va de la cancha, Barito, en la segunda. Es increíble
no sé, para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Richard Zunke. Luis Segovia. Cristian Pellerano. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Esa es muy buena pelota. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Hay peligro en el pase, ojo. Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Posesión total de la pelota de los visitantes. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mirá que recuperan bien y en la ofensiva están espectacular. Lorenzo Farabelli. Cristian Pellerano. Luis Segovia. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Maravillosa acción defensiva. Luis Segovia. Ojo con este pase y ahora. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Ojo que hay chance por el medio. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Mano. Cristian Pellerano. Se nota el trabajo detrás de este equipo, la calidad de estos jugadores. Este toque y toque, la verdad que es maravilloso. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Gran presión en el ataque, ojo. Al área y han perdido la pelota. Luis Segovia. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Mira la volea! Buena tarea la del guardameta. Claramente quería dar la ventaja, pero no, viste la falta anterior.
se ha parado muy bien para cortar ese balón. Intensa lucha por la pelota. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Genial cómo llegó para recuperar. Lorenzo Farabelli. Cristian Pellerano. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Un pase elegante, con clase. No pasa nada, sacan desde el fondo. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos. Mirá que lo ha intentado, ha tirado de todos lados. Ha tenido muchísimas ocasiones y bueno, una tenía que ser. Hay que felicitarlo. Atentos que esto puede ser peligroso. Está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. ¿Será que se viene el gol ahora? Regresa el balón al lugar de origen. Qué elegante para quedarse con el balón. Richard Sunke. Luis Segovia. Richard Sunke. Cristian Pellerano. Gran corte defensivo. Que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Ha sido un disparo espectacular que ha estado cerca de entrar. Y parecía que no iba a llevar ningún peligro por la distancia que estaba, pero casi se mete, Sigue ganando terreno con la pelota. Ideal por un centro. Desde ahí no falla. Fantástica manera de tapar el arco. Tiro de esquina justo al corazón del área. Despejando la bocha. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Pase bastante peligroso. ¿Cómo tampoco eso? ¿Me explican? Tiro de esquina al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Acá tiene chance si tiene el centro. Y el arquero que se queda con ella, pero no fue fácil. Clara intercepción. Lorenzo Farabelli. Y hasta acá llegaron con la posesión.
Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Luis Segovia. Cristian Pellerano. Lorenzo Farabelli. Buen pase, atento, pero acá puede haber peligro. Gran volea, si lo clavaba era tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Hay 4 minutos de tiempo agregado, no es mucho. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y es así como se frena el rival. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Ha cortado una jugada peligrosa. Lorenzo Farabelli. Richard Schunke. Luis Segovia. Cristian Pellerano. Lorenzo Farabelli. Esta parece buena, ojo. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, pero se pasó, mucha fuerza le dio. Aquí no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana, porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. Está claro que va a ir por el tercer gol, Lleva 2, está jugando muy bien. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Y saca la pelota hasta el otro costado. Lorenzo Farabelli. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Esta es una entrada salvadora. Con la pelota esperando compañía.
este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Esto puede terminar en gol. ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Luis Segovia. Cristian Pellerano. ¡Qué fácil se lo llevó! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Lorenzo Farabelli. Cristian Pellerano. El balón que sale disparado. Esta puede ser buena. Necesita cruzar la pelota. Han logrado despejar el peligro. Mano clara, es falta. Tiro libre al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Luis Segovia. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Cristian Pellerano. Lorenzo Farabelli. Atento que desde ahí le puede pegar. Desde la banda puedes entrar. Llega cortando bien y recupera. Este equipo, con esta defensa, no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Esa pelota es buena, cuidado. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Cristian Pellerano. Brillante cambio de juego. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Gran bloqueo. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja.
El córner que llega al área. Ha conseguido despejar la pelota. Luis Segovia. Lorenzo Farabelli. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. Es como un vals. Lorenzo Farabelli. Cristian Pellerano. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. A ver si la cruza. Han llegado bien esa pelota. Luis Segovia. Richard Zunke. Cristian Pellerano. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Pero no llegan a concretar al final lo que buscaban. Le queda todavía media hora al compromiso. Se animó y le pegó. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina al centro del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Sigue ganando terreno con la pelota. Pone el cuerpo para protegerla. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Mano. Luis Segovia. Cubre bien esa pelota. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Atento con el pase. ¡Ahí está! Parecía imposible que lo consiguieran con un jugador menos. Mucha garra, pero más fútbol para empatarlo. Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza, le dio con alma y vida y la clavó. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Cristian Pellerano.
Lorenzo Farabelli. Muy buena intervención. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Y devuelve la bocha. Tiene oportunidad de cruzarla. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí están filtrando la bocha. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Qué bien le pega de con el empeine. Ahí, dentro del área, y tal y como estaba ubicado, la puso a la izquierda del arquero. A ver si con este cambio logra romper el empate. Córner al corazón del área. Un córner desperdiciado. Lorenzo Farabelli. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para... ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Se viene el tiro de esquina al área. Una pena, se le fue la oportunidad del hat-trick. Y la próxima va a tener que apuntar mejor, ¿eh? Yo creo que no le falta mucho para los tres golitos. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y venían bien, pero les cortaron la jugada. Cristian Pellerano. Le quedan 20 minutos al partido. Cuidado, que puede terminar en gol. Increíble como mano clara, es falta. Ahí va el toque en corto. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Otra vez a jugarla desde el córner. Vaya zapatazo que le ha metido Mario. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. El córner que llega al área. Otra pelota que saca desde el fondo. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Y ahí va el arquero al piso para quedarse con la pelota. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Lorenzo Farabelli.
se le fue la pelota, así nomás. Gran presión en el ataque, ojo. Lorenzo Farabelli. Atento, buen pase, se viene el gol, ojo. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Cristian Pellerano. Lorenzo Farabelli. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego. Entusiasmadísimo va al arco rival. Que toque atrás, que esa no falla. Ahí va corriendo por la banda. ¡Qué pelotita le han metido! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Lorenzo Farabelli. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! Arce. Lorenzo Farabelli. Y míralo como va, no lo detienen. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Fuerte despeje para alejarla. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Una pelota parada, ¿quién lo iba a decir? Pero de una pelota parada puede venir el gol. Tiro de esquina al centro del área. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Cuida bien, la pelota no se detiene. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ambos equipos necesitados del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando de que sus equipos ganen. Hay emoción en las tribunas y en la cancha.
Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Ahí supera su marcador. Se le fue la pelota. Genial cómo llegó para recuperar. Cristian Pellerano. Acá se viene para romper el empate en la pizarra. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Ahí se viene y si se anima lo clava. ¡Qué buena pelota! Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Lorenzo Farabelli. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Se viene y no deja de avanzar. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Gran centro. Y el portero actúa con determinación. Lorenzo Farabelli. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Ahí va el disparo! ¡Ahí penal! ¡Penal! ¡Penal! Buscan liderar de nuevo el marcador. Y detiene el final. Lo ha tapado de manera espectacular. Esta puede ser la jugada que define el partido. Atentos. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. Arce. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora, no habrá tiempo para la reacción. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Atentos que hay chances de contraataque. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Pegale, pegale! ¡Gol! ¡El gol de la victoria! ¡Impresionante! ¡Corren todos locos a abrazarse! No importa si vos haces el gol en el 1 o en el 90 y tanto. Los goles sirven para ganar y estos lo han logrado. Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. A esta distancia no esperaba otro resultado.
Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido la entrada. Una necesitan para empatar el partido. Esa pelota puede pasar al medio. Toque, devuelve la pelota. Luis Segovia. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Richard Zunke. Luis Segovia. Cristian Pellerano. Lorenzo Farabelli. Muy buena intervención. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Lorenzo Farabelli. Cristian Pellerano. Luis Segovia. Richard Zunke. Luis Segovia. Lorenzo Farabelli. Cristian Pellerano. Lorenzo Farabelli. Luis Segovia. Richard Zunke. Luis Segovia. Lorenzo Farabelli. Cristian Pellerano. Arce. Se terminó el partido. El visitante consigue avanzar de ronda. Lograron el objetivo. Realmente interesante, donde los dos pusieron todo lo que tenían que poner. Y a mí me terminó encantando el partido. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Y vamos viendo.